en este lugar, la verdad es que como lo dije el año pasado, a mí también un día me encantaría estar en el Zócalo escuchando el grito de nuestro presidente de la República. En mi vida, nunca en los 39 años que tengo de edad, nunca he tenido la oportunidad de escuchar el grito de independencia con el presidente de la República. Que algún día de mi vida tendré ese privilegio de estar en el Zócalo, de escuchar a nuestro presidente, que la verdad, si uno lo hace aquí en el municipio y la piel se nos pone chinita, yo estoy seguro que el momento de nuestro presidente de la República en el Zócalo debe ser un momento todavía mucho más especial, y seguramente por el apoyo de todos los mexiquenses que estaremos ahí echándole porras a Enrique Peña, estoy seguro que se va a sentir todavía mucho mejor. Que Dios les bendiga a todos, y no quise dejar pasar la oportunidad de venir a despedirles, agradecerles y a desearles una extraordinaria noche mexicana, donde sé que se van a aprender mucho allá en el Zócalo con nuestro presidente de la República. Que Dios les bendiga a todos y gracias por ser mexiquenses, por ser zacatecenses y gracias por ayudarnos a todos nosotros a lograr estos proyectos. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a quedar un ratito mientras aborda los camiones también. Les quiero compartir de otro dato importante que quería aceptar el ayuntamiento. Van a llevar toda la protección y seguridad necesaria también. A través del gobernador de Miguel ha dispuesto un policía estatal y un policía municipal que ya también los camiones.